Existen varios casos reportados de personas que pretenden o decididamente hacen mal uso del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, para lo cual se espera que haya sanciones para combatir estos casos de corrupción, declaró Alejandro Mercado Zamora, quien es parte del equipo de servidores de la Nación en nuestro municipio de Tecpan. Ante la serie de denuncias y testimonios sobre supuestos fraudes en el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, Alejandro Mercado reconoció que la estructura que representa ha recibido quejas de personas y establecimientos que están operando para recibir la beca que ofrece el gobierno federal sin cumplir los lineamientos de que los jóvenes sean capacitados para el empleo. Hemos recibido también nosotros incontables denuncias al respecto. Y qué lamentable que esto esté sucediendo, porque de alguna manera estamos contribuyendo nosotros como sociedad a que la corrupción siga. Entonces, ¿de qué sirve el esfuerzo de Andrés Manuel en decir que va a terminar con la corrupción si nosotros estamos contribuyendo para que eso no se termine? Porque eso es corrupción. Y efectivamente, denuncia ya de muchos establecimientos, muchas empresas que lo están manejando de manera equivocada. Metiendo a los chavos, o les piden una cuota para que no vengan, o les piden una cuota para poder ingresarlos al programa. La recomendación para los chavos es que no se dejen engañar. Es un programa totalmente libre, lo pueden hacer personalmente por internet, registrarse personalmente, no tiene ningún costo. Ellos pueden elegir la empresa que ellos quieran, a la que ellos quieran asistir. La finalidad del programa es pues capacitarlos, que ellos aprendan un oficio, algo, un quehacer, una actividad con la cual después puedan ganarse la vida de manera más fácil, más simple, más sencilla. Y ojalá que lo aprovechemos y lo usemos tal y como fue pensado, porque si lo utilizamos de la manera como se ha estado utilizando, simplemente para pues robarse el dinero, claro que sí, sin aprovecharlo como es, sin cumplir con los lineamientos del programa, entonces no sirve de nada. Quedamos igual y la corrupción continúa. Entonces ahí tenemos que poner de nuestra parte todos, tanto empresas como sociedad en general, los chavos, de no prestarse a esa situación, no caer en eso. Porque sí es lamentable que un programa tan noble como este en sus principios se haya usado de manera tan equivocada. Con estas empresas o estos lugares, establecimientos que ya son detectados que están cometiendo fraude, igualmente a los jóvenes que buscan cometer este fraude, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Dónde se les puede denunciar o qué manera se les está sancionando? Mira, entre los lineamientos del programa se dice que se va a hacer una evaluación, sí, mensual, tanto al tutor, que es la empresa, como al becario, que es el joven, para ver si el tutor está a gusto, se siente bien en la empresa, o si el empresario está conforme con el desempeño del muchacho. Se va a hacer la evaluación. ¿Y para qué es la evaluación? Pues precisamente para esto, para verificar que el programa se esté aplicando de la manera correcta. Entonces, las denuncias que hemos recibido ya las turnamos a la autoridad correspondiente, porque no está dentro de nuestra competencia tomar parte en este asunto. ¿Pero sí puede haber sanción? Claro que sí, y va a haber sanción. No hay que olvidar que en diciembre el delito de corrupción ya es un delito grave, delito de nivel federal. Entonces se va a aplicar la sanción correspondiente, porque al final de cuentas esto es corrupción, simple y llanamente corrupción. De igual forma, el servidor de la Nación, que es el equipo que ha estado ordenando los programas federales que ofrece el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso que la nueva forma de operar de esta administración va caminando lento y reconoció falta de información en muchos casos, como el programa Prospera. Abundó que este programa desaparece, pero que las beneficiarias del programa Prospera podrán recibir el apoyo, pero sin saber cómo y cuándo se iniciará la verificación de este padrón, además que desmintió que las vocales y beneficiarias sean citadas en Zihuatanejo, como fueron reportados varios casos. Sin duda alguna, nosotros estamos en la misma situación, gente que nos pregunta en todo momento que qué es lo que va a pasar con ese programa. Por principio de cuentas, mira, Cristi, la situación por la que está pasando el país en este momento no se trata, digamos, de un simple cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, un cambio de sistema, de fondo, de raíz. Entonces, eso no se hace de la noche a la mañana. La verdad es algo muy difícil, algo muy complicado. Purificar, digamos, de alguna manera todos los programas sociales que se habían aplicado con anterioridad, los cuales por todos es sabido estaban llenos de corrupción, de malos manejos, de robos, de tranzas. Entonces, pues la verdad, esto va caminando despacio, la verdad, pero sí va caminando. Entonces, respecto al programa de Prospera,
Como lo acabas de decir, las reglas de operación van a cambiar. Ahora el recurso va a llegar directamente a las beneficiarias a través de una tarjetita, que se les va a entregar personalmente a cada una de ellas, en donde van a cobrar ellas la beca de sus niños, primaria y secundaria. Preparatoria ya la van a recibir los chavos aparte, ellos por su cuenta. La indicación que tenemos hasta ahorita es esa, que se les va a enviar la tarjeta. No te podría yo decir una fecha, la verdad no sabemos los tiempos, en qué momento va a llegar. Lo único que le pedimos a la población, a la gente, pues que tengan un poquito de paciencia. Esto va caminando, va avanzando. ¿Se va a volver a beneficiar a estas personas que ya estaban inscritas en el programa como tal, o se va a volver a utilizar un censo? Se va a hacer una verificación, sí se va a seguir apoyando a quienes ya estaban dentro del programa, pero dentro de la verificación pues había algunas personas que estaban en el programa y que ya no tenían beneficiarios ellos en el programa, que ya formaron su familia, se casaron, crecieron, qué sé yo. Entonces, pero sí se va a tomar en cuenta principalmente a quienes ya estaban dentro del programa. En redes sociales incluso pusiste tu persona en tu red social que las estaban citando en Zihuatanejo. Eso sucedió el día de ayer y qué mal, la verdad, qué mal de parte de las personas que lo están propiciando. No tenemos el nombre exacto de quien lo está haciendo, se está investigando, claro que sí. Habrá que llegar al fondo de esta situación, pero qué mal que lo hagan, qué mal que desinformen. A legua se ve que la intención de ellos es de alguna manera boicotear el trabajo de Andrés Manuel, de nuestra coordinadora regional y de nosotros mismos que somos los que andamos en campo. Pero lo peor de todo no es eso, lo peor es que a quienes perjudican es a las mismas beneficiarias, porque las hacen gastar el dinero que no tienen. Ayer hacían filas en las escuelas sacando constancias de estudio de sus niños, primarias, secundarias. ¿Tú sabes lo que cuesta un pasaje a Zihuatanejo? Mínimo son 500 pesos por persona. O sea, ¿qué necesidad hay de hacer eso? De verdad, muy mal. Finalmente, Alejandro Mercado informó que en el programa de apoyo a adultos mayores, los servidores de la nación iniciarán un censo el próximo día de pago con el fin de que los beneficiarios llenen un registro para que el siguiente pago sea recibido a través de tarjetas bancarias que serán entregadas en sus domicilios particulares de los adultos mayores beneficiados. La indicación es que cada adulto mayor cobre su pensión y que pase al módulo que van a instalar los servidores de la nación, y en los casos que tienen auxiliares deben llevar pruebas de vida como constancias médicas para también darlos de alta en el sistema. El gobierno federal tiene su lista de programas sociales, que son los que estamos nosotros tratando en el censo que hemos hecho. Sí. Como todos sabemos, el gobierno del estado tiene también su parte de responsabilidad de apoyar a la población con los recursos que le llegan, y de la misma manera el gobierno municipal, por su parte, tiene la responsabilidad de apoyar a la población. Entonces, son programas distintos. Los programas federales los manejamos nosotros, los servidores de la nación, o dependencias como SADER, que son de nivel federal. Los municipales, pues eso ya les competen directamente a ellos. Sí, pero por ejemplo, madres solteras, que vimos que mucha gente acudió al ayuntamiento a dar varios tipos de documentación para recibir cierto beneficio, ¿ustedes no tienen nada que ver con eso? No, nosotros escuchamos una motocicleta que andaba perifoneando, anunciando por parte del ayuntamiento que se estaba citando a las personas, madres solteras, personas discapacitadas, para que se acercaran a las oficinas de ellos para ingresarlas a algún programa. Nosotros no tenemos información de qué tipo de programa será o de dónde provienen los recursos, eso ya es cuestión que están manejando ellos. Con imágenes de Miguel Mellín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.